decirlo. Sí, cuatro. Qué bueno que viniste. Entonces, ¿quieres otro? ¿Están avisados? Mucho más que correr. Ahora, ahora. ¡Hacia adelante! Creo que estáis fuertes, ¿eh? No os salgáis. ¡Vamos! ¡Vamos ahí! Vamos, con el que yo he hablado de Madrid. Vamos a irnos nosotros a la lista de difusión nuestra. Otra vez. Venga, otra vez. El base de Quitale. Gracias. Espero hablar todavía, estáis a tiempo. Lo veo yo, eso es. ¿Tú gustas, caballero? Sí, me echa el cordón. Demostrar que aquí también hemos ido. Partir como no buenos ratos, junto a unas tapas y una cerveza siempre de forma modeada. Aquí. Pues no, es que es un planazo, mirad qué día hace, es maravilloso. Y tener el ratito de disfrute, de empezar el día haciendo deporte, de estar activo y luego rematarlo con la cervecita, con la tapa, con los amigos, con la familia, es que no se puede pedir nada más. Bueno, sí, se puede pedir algo más, que es colaborar con el Banco de Alimentos de Jaén y a ese componente solidario que mencionaba. Está claro que sí, esto da gusto participar y estar aquí rodeado de tanto, como te digo, de tanto buen rollo. Además, me gustaría añadir que es totalmente inclusiva, ¿no? Que puede participar todo el mundo y esto se ve también, es decir, que nosotros encantadísimos de albergar en este momento este evento, pero que sigan muchos más. Bueno, básicamente nosotros lo que hacemos es que quedamos para correr, porque pensamos, o parte de nuestra filosofía es que correr en compañía es mucho más divertido que hacerlo solos, y luego rematamos el entrenamiento, la carrera o la competición, pues tomándonos una cerveza, unas tapas y compartiendo un buen rato, ¿no?
Bueno, cumplimos 6 años organizando quedadas y carreras por toda España. La verdad es que el movimiento está creciendo muchísimo porque es divertido, es bastante amigable y todo el mundo que prueba pues normalmente le gusta repetir. Aquí hay cabida para todo tipo de corredores, desde los que van muy rápido, los que empiezan, los que llevan muchísimos años corriendo y ya están un poco cansados de las típicas carreras y necesitan algo más. La cervecita, la iniciativa de la cervecita y el sandwichito al final, lo mejor. Correr con unas vistas tan espectaculares como las que tenemos aquí en Jaén y en buena compañía y vamos, hace un día espléndido, genial, genial. Pues la verdad que me ha parecido, vamos, magnífico. El ambiente que había, súper bueno y bueno, lo importante es la cervecilla. La carrera muy final. Divertida, buena causa, buena cervecilla, repone electrolitos por lo menos. Y todo. Sí, hemos colaborado con el Banco de Alimentos, sí, además que es una buena iniciativa, buena causa y siempre hay que ayudar. Quedar, salir a correr en amigos, terminar, tomarte algo, esa iniciativa une, porque cuando estás corriendo estás concentrado en ti, pero luego el terminar, el compartir, en cuanto lo hemos hecho, el hablar y tomarte una cerveza, yo creo que no hace daño a nadie, a lo mejor refrescarte. Pues mira, lo mejor la cerveza y la tapa, por supuesto, por eso corremos todos. El circuito es muy bonito, es duro, las pendientes, pero hay que ganarse la cerveza, evidentemente. Fantástico, fantástico. Es un movimiento que lleva ya muchos años aquí en España y súper genial. Muy entretenido, hay muy buen ambiente, la corre al ritmo que quiere y ahora pues estamos aquí tomando una cerveza que siempre viene bien. Creo que es necesaria. Hemos entrado todos los que corremos un poco en el ámbito competitivo, yo el primero. Y a veces es necesario correr yendo en la carrera hablando, tranquilo y disfrutar luego un poco de lo que es la cervecita.